Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos al Espacio de Lola. El día de hoy con una entrevista que, bueno, les va a aportar muchas herramientas. Estoy aquí en la ciudad de Aguascalientes, en México, con Mario Vázquez, que ya he tenido el placer de entrevistarlo anteriormente. Les sugiero que busquen las entrevistas porque él nos habló de manejo de comportamientos en chicos con autismo, súper interesante. Y bueno, Mario Vázquez, lo voy a dejar que él se presente, además de agradecerle. Gracias, Mario. De nada, Lola, un placer tenerte aquí en la ciudad de Aguascalientes. Es para mí un gusto poder saludarte. Soy Mario Vázquez, coordino el área de psicología, psicología y autismo a nivel estatal por el Departamento de Educación Especial aquí en mi ciudad, en Aguascalientes y todo el estado. Bueno, tengo una especialidad en esta condición en la que llamamos trastorno del espectro autista, y por otra parte he publicado por ahí varios artículos y por lo menos 3 libros editados de manera profesional que ustedes podrían descargar después, hablando de niños y sobre todo de niños y adolescentes con autismo, claro. Sobre todo cosas muy prácticas, mucho más que teóricas, para padres y para maestros, que es como mis usuarios más comunes. Sí, y además yo me comprometo a colocarles la línea, perdón, la liga en donde ustedes pueden entrar para descargar los manuales que ha publicado Mario, que en verdad son prácticos, en verdad son manuales que ustedes los pueden poner en práctica inmediatamente en casa, en el salón de clases sobre todo. Así es. Así que el día de hoy vamos a conversar con Mario sobre adolescencia, autismo, movimiento, sexualidad, un poquito de todo, pero nos vamos a centrar mucho en la etapa adolescente porque es una etapa que ha quedado como abandonada. Y hay un tema muy importante que hablaba con Mario en un principio. Al parecer, los padres de familia, los especialistas, nos enfocamos en trabajar todo lo que está relacionado con la psicomotricidad en los niños en la primera etapa de la infancia. Pero después, cuando llega la adolescencia, se nos olvida. Es como si la psicomotricidad, le dimos el carpetazo, pasó a la historia y todo bien. Y no nos damos cuenta de la relevancia, de lo importante que tiene el seguir trabajando la psicomotricidad, porque desarrolla una serie de habilidades sociales, hasta cognitivas, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar hablando de eso, Mario. Muy bien. Cuéntanos primero, ¿qué es esto de la psicomotricidad? O sea, para empezar a contextualizar. Ajá, muy bien. En la adolescencia va a ser vital y bueno, la psicomotricidad al mismo tiempo que es un área de estudio, ¿verdad? Algunos lo consideran como una rama de la psicología que se dedica especialmente al estudio del movimiento. De hecho, del movimiento y del desarrollo sensorial, porque desarrollo sensorial y desarrollo psicomotriz son como muy emparentados, no se puede separar uno sin el otro. Les doy, por ejemplo, un dato fundamental. No debe olvidarse primero que la psicomotricidad es tan importante porque implica todo el movimiento, toda acción sobre el ambiente, y si algo es el humano, es acción, no es solamente pensamiento, no es solo sentimiento, es desplazamiento sobre el ambiente. Escribir, leer, caminar de un lugar al otro, desplazarse en transporte público, vestirse, cepillarse los dientes, utilizar un cajero automático, todas son acciones sobre el ambiente. Escribir es fundamental, leer es un acto motor porque utilizamos nuestros ojos en coordinación comúnmente con nuestra cabeza para seguir un texto, por ejemplo. Claro. Hablar también es un acto motor sumamente fino y complejo, pero no solamente es un acto intelectual de pensar las ideas, sino de articular todo el aparato fonoarticulador, lengua, paladar, faringe, laringe, para entonces expresar nosotros a través de sonidos, ideas, sentimientos, etcétera. A veces se nos olvida que los humanos somos sobre todo entonces conducta y por lo tanto movimiento en el ambiente, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces en la adolescencia, por ejemplo, en el caso de nuestros chicos con autismo, en donde esta parte psicomotriz simplemente ha quedado en la historia? O sea, se nos olvidó que la tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué es lo que se encuentra generalmente durante la adolescencia cuando esta parte no ha sido suficientemente desarrollada, trabajada, expuesta, etcétera, etcétera? Bueno, lo que pasa es que en general encontramos en nuestros adolescentes con autismo graves dificultades en básicamente todas las capacidades, también llamadas funciones psicomotrices, que componen el área psicomotriz. Entonces, por ejemplo, observamos torpezas en coordinación y los vemos incluso con graves dificultades, a algunos ya prácticamente adultos, incapaces, por ejemplo, de coordinar coordinar manos y pies para poder anudarse, por ejemplo, las cintas. Y terminamos utilizando entonces zapatos adaptados para ellos con velcro para no utilizar, para que ellos no utilicen sus manos. No tendríamos por qué renunciar a que hay otro tipo de calzado con agujetas que sí pueden utilizar, pero que deberíamos de tener una base psicomotriz de por medio que le facilite el aprendizaje de anudarse, por ejemplo, las agujetas de los zapatos. Eso es fundamental. Subirse cierres, todo el acto de vestirse es un acto motriz complejo que para muchos de nuestros chicos con autismo, a pesar de que a veces son capaces de entrar a estudios universitarios, cuando los vemos en habilidades de la vida cotidiana como el vestirse o prepararse alimentos sencillos para sobrevivir en lo cotidiano, les resulta una actividad a veces más compleja que los estudios universitarios o preparatorianos que están cursando. Claro. Y eso llama mucho la atención. Muchísimo, incluso la escritura, ¿no? ¿Cómo me platicabas de toda esta relación que existe entre la motricidad fina y la escritura? Ya ya estamos hablando en la adolescencia o quizá en el periodo adulto, ¿no? Claro, claro, es fundamental, para decirlo así, nuestro movimiento en la adultez y desde hecho en etapas anteriores lo que conseguimos sobre todo la automatización de los movimientos. La automatización es un fenómeno psicomotriz bien interesante que consiste en la aplicación de movimientos primero eficientes, segundo funcionales, útiles para la vida cotidiana y tercero, inconscientes, es decir, prácticamente conseguimos hacer una gran cantidad de movimientos que sin darnos cuenta nos sirven para adaptarnos a las diferentes exigencias del ambiente. Por ejemplo, si nos pensamos en la cantidad de acciones que realizamos nosotros para saludar a una persona que recién nos presentan, en verdad es una cadena enorme de movimientos que nosotros, quienes no tenemos autismo, los consideramos un acto tan sencillo, tan elemental, que no tiene mayor ciencia, así como quizá no la tiene para los adultos el manejar. 1 o 2 días, quizá máximo una semana, aprendemos a manejar. Pero al principio, este es un buen ejemplo, el trabajo es enorme porque no estamos automatizados para manejar. O vemos la palanca de velocidades, o vemos al frente, o vemos los pedales en caso... Los espejos. O los espejos, exacto. Entonces, es toda una cadena de acciones para después, sin darnos cuenta, manejar sin siquiera saber cómo le hicimos para llegar de un punto A a un punto B, sin haber atropellado a nadie y llegando nosotros salvos y sanos, ¿no? Claro, claro. Eso o vestirse, que es otra cosa que hacemos automática, ¿no? Claramente. Al escribir, por ejemplo, digamos este ejemplo que bien citas, cuando nosotros tomamos un curso, en realidad observamos y escuchamos e intentamos comprender al expositor mientras tomamos notas, con un bolígrafo o con un lápiz. No necesitamos interrumpir la atención a quien nos está explicando un tema cuando nosotros observamos para tomar una nota. Es más, mejor aún, a veces ni siquiera necesitamos estar observando el cuaderno y el lápiz para saber que estamos haciendo lo correcto. Anotamos las palabras o frases para rescatar lo que el expositor nos dice. En el caso del autismo, parece que no se automatiza con facilidad los diferentes movimientos que hacen posible como tener estas habilidades de la vida cotidiana. En ellos, el simple hecho de voltear a ver el pizarrón o voltear a ver al expositor o voltear a ver el cuaderno y el lápiz que sostengo en mis manos puede hacer interrupciones entre cada uno de estos lapsos y entonces abandonan la atención al expositor por hacer notas o por empezar a leer el pizarrón, terminan por ya no escuchar al maestro que está exponiendo en clases algún tema en particular. Exactamente. Y entonces, Mario, estábamos hablando de cómo, por ejemplo, esta parte de la psicomotricidad cuando se trabaja puede incluso llegar a ayudar a los chicos en la socialización. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre que eso pudiera ayudar en la socialización? Sí, voy a decirlo a través de un ejemplo, de una analogía. Cuando nosotros comparamos los buenos entrenadores de fútbol con los entrenadores, digamos, regulares de fútbol, ustedes observarán que los entrenadores, de hecho, profesionales de fútbol, tienen un gran programa de psicomotricidad de fondo antes que solamente enseñarles jugadas de fútbol o habilidades para el fútbol. Un buen entrenador, comúnmente los profesionales, antes de ir directamente a la cancha o a patear un balón, ustedes los verán haciendo ejercicios de coordinación con conos, haciendo dribles, por ejemplo. Los verán haciendo ejercicios de coordinación en vigas de equilibrio para que no caigan y ustedes dirían, pero ¿eso qué tiene que ver con patear balón y meter goles, verdad? Eso no parece ser fútbol. Bueno, pues esa es la base psicomotriz, son las capacidades por separado que después se unen, ¿verdad? Coordinar, hacer actividades rítmicas, hacer control postural o controlar la postura para mantenerla en una sola forma, hacer actividades de equilibrio, tener esquema corporal o la conciencia de nuestras diferentes partes del cuerpo y su funcionamiento, etcétera. Hay diferentes componentes o capacidades psicomotrices que hacen posible jugar de manera correcta y hasta profesionalmente fútbol. Ese es un buen entrenador, no se dedica solamente a jugar durante horas enteras fútbol, sino los habilita motrizmente para después conjugarlo en un solo deporte. De la misma manera nosotros, si vamos a tener habilidades sociales como pedir prestado algo, en la escuela, por ejemplo, como saludar y despedirse, como pedir información a una persona. Si no tenemos automatizado el movimiento, saludar, extender la mano en dirección a una persona, tocarla, ir de arriba y abajo para decirle mucho gusto, y por ejemplo, establecer contacto visual. Incluso a veces implica hasta tener un abrazo de por medio dependiendo de las culturas. Todos estos son actos motrices. Una persona con autismo que tenga graves torpezas, pobre control postural, en realidad incluso pobre ritmo, puede tener graves dificultades en la interacción social porque necesita pensar cada movimiento y ejecutarlo en lugar de hacerlo de manera automática como lo hacemos quienes no tenemos autismo. Extendemos la mano, vamos de arriba abajo, observamos directo a la persona e incluso podemos darle un abrazo en una cadena que nos lleva no más de unos segundos o milisegundos. En ellos puede verse entrecortado, en los chicos con autismo, el movimiento para extender el brazo, agarrar la mano de la persona, llevarla de arriba abajo y toda la cadena conductual que implica el elemental acto de presentarle a alguien y saludarlo. Claro, claro. Y ese es en el caso de socialización. Y ahora yo te quería preguntar también, en el caso, por ejemplo, de la escritura. A mí muchos padres de familia me escriben agobiados realmente porque me dicen, es que mi hijo se rehúsa a escribir. Es verdad. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo obligo? ¿Cómo le enseño a escribir? Sí. O sea, ¿qué habilidades psicomotrices tienen que haber antes o tienen que existir para que los chicos estén interesados en escribir? Sí. Que no les parezca doloroso, como lo mencionaste. Es una tortura, sí, para ellos puede ser una tortura y puede ocurrir desde la infancia y puede perpetuarse hasta la adultez y negarse, aunque pudieran hacerlo, escribir o leer, negarse a estas dos habilidades que son básicas para este mundo que está textualizado por todas partes. Nada más piensen en la cantidad de información que proviene a través del texto, ¿verdad? Solo piensa en la vida sin WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí, o la vida sin el Facebook, etcétera. Y aunque tenemos ahora pictogramas que pueden hacer comunicación, no todo puede ser a través de pictogramas, ¿verdad? Es decir, uno puede obviarse la palabra feliz poniendo solo una carita feliz y eso está muy bien, pero no existe pictogramas para todo. Lo que quisiera yo decirles aquí es, la psicomotricidad en buena parte es la base sobre la cual se sustenta el acto de escribir. Son movimientos y movimientos sumamente finos y complejos. Muchos de nuestros chicos con autismo terminan más atentos a cómo mueven, cómo acomodan la mano para tomar el bolígrafo o el lápiz, cómo mueven para formar cada letra, para formar palabras y cada palabra para formar oraciones, más que en realidad al contenido de lo que escriben, y eso es un punto nodal. Bueno, doy algunas ideas generales. Primero, para la adquisición de la escritura, los mejores métodos para chicos con autismo son globales, no son analíticos. Se conoce como métodos globales aquellos que comienzan asociando palabras enteras con referentes, es decir, con imágenes como pictogramas, dibujos, fotografías, recortes de revistas, imágenes bajadas de internet, pero no vamos de letra por letra. Y entonces, los métodos en Latinoamérica y también en otros países han sido durante mucho tiempo analíticos, donde nos enseñan primero todas las letras, comúnmente las vocales, A, I, O, U, y luego nos enseñan las consonantes, y luego las unimos para formar sílabas. Entonces, M con A da ma, y luego las combinamos todas con las vocales para darnos ma, me, mi, mo, mu, y luego ma más no nos da mano, así como na, ne, ni, no, nu. Total que al final hemos aprendido por separado las letras, aprendido por separado las sílabas y luego juntarlas para formar palabras. Eso no es natural, eso no es fácil, incluso es complejo unir las partes que conforman el todo, y nuestros chicos con autismo suelen perderse. Más vale utilizar métodos de lectoescritura global, hay varios, no hay un solo método global para aprender a leer y escribir, sobre los que son analíticos, que van de las partes al todo, mejor del todo y luego analizaremos las partes que hacen posible una palabra. Eso es mejor. Y esto tiene varias razones, por decirles una fundamental. Así como el acto de escribir es un acto y de leer es un acto comunicativo, es lo mismo en términos de las palabras. Es más, muchos consideran que hablar es una precurrente, es un requisito para la escritura. Es un acto comunicativo, comunicarse con palabras o comunicarse con escritura, con texto, ¿verdad? Para decirlo así, si a mí me presentan a alguien y yo quiero decirle hola, yo no le digo a la persona H-O-L-A. Claro. Hola, y el otro me responde también segmentando en letras, si ¿verdad? Deletreando, me dice la palabra completa. Y entonces uno entiende que hola no son 4 letras, sino que hola es un acto de cortesía, de saludar al otro, completita. Claro. No va por separado y después uno lo une. ¿Qué me habrá querido decir con H-O-L-A? Ah, hola. No es cierto, es un acto automático, rápido, social. Claro. La información va a nivel, de veras a velocidades extraordinarias. Por eso es en buena parte que es más natural escribir palabras completas, aunque todavía no conozca el nombre y los fonemas a los que se refiere cada letra, pero es un acto más natural. Claro, por supuesto, ¿verdad? Que lo puede relacionar además visualmente con algo. Lo puede relacionar con algo. La A uno no la puede relacionar muy bien con algo, pero sí que puede relacionar con algo la palabra completa. Ajá, pero ya ahora entonces, por ejemplo, en el tema de la escritura, esa vendrá siendo la lectura, y en el tema de la escritura, pues entonces tendremos que comenzar otra vez por estos programas de desarrollo de habilidades. Primero psicomotrices, eso también es cierto, pero también de percepciones sensoriales. De las psicomotrices, es un acto complejo, a uno le parece relativamente sencillo, pero lleva años aprender a escribir en las personas no autistas, lleva en general un poco más de tiempo en las personas con autismo, eso también es importante. Pero ¿por qué lleva más tiempo? Primero, porque gran parte de las personas con autismo presentan una condición, algunos hablan del 80% de las personas con autismo presentan algo que se llama hipotonía, flacidez. Y la flacidez especialmente concentrada en los miembros superiores. Brazos, manos, antebrazos y hombros parecen estar más flácidos si se les compara con el grado de contracción que tienen las personas que no presentan autismo. Y la flacidez tiene entonces dos efectos importantes. Primero, disminuye la fuerza que le pueden imprimir al movimiento, y por eso muchos chicos con autismo no solo se cansan más rápido que los que no presentan autismo al escribir, sino que también su forma de hacer el texto parece ser más errático, con mucho más letras más grandes, más irregulares el trazo. A veces incluso al tratar de borrar, algunos de ellos pueden tener tantas dificultades que pueden hacer de veras arrugar tanto la hoja que se convierte en un chicharrón que debe quitarse para emprender un nuevo texto, claro, porque ya no sirvió. O lo contrario, o tan moderado que no queda plasmado ni borrado bien o plasmado muy bien con el grafito o con la tinta el texto que nosotros deseamos escribir. Tienen entonces irregularidades en la fuerza que le imprimen al bolígrafo o el lápiz para la escritura. Por eso es que muchos autores, de hecho, recientemente recomiendan utilizar aplicaciones digitales bajadas en computadoras, en tabletas, en celulares para el aprendizaje de la escritura, tratando de quitar este lastre enorme que es coordinar ojos y manos para formar palabras con bolígrafo o con lápiz. Dar un clic parece ser relativamente más sencillo que lo demás, aunque implica otros desafíos. Ver todas las letras en un teclado e identificar cuáles necesito para formar la palabra que me dictan o la que yo quiero escribir parece ser un desafío más grande a que yo nada más vaya una por una y piense solo en uno. Claro. ¿Verdad? Pero yo voy a comentar algo que yo no sé si tenga sentido o no, pero yo recuerdo que por lo menos durante mi infancia, en aquellos días, sí realmente había una preocupación por trabajar la psicomotricidad antes de la escritura. Sí. Y venían todos estos ejercicios de soltar y de hacer y de mover la mano, que poco a poco lo que yo voy viendo en las escuelas es que hoy por hoy van directo a aprender a hacer las letras. No hay esta soltura, no hay este aprender a hacer primero los trazos de línea recta, después los trazos de línea horizontal, o sea, todo esto que muchas veces las terapeutas ocupacionales trabajan, ¿no? Sí. Sino los van directo a las letras y ahí nuestros chicos se pierden. Ahí se podrían perder. Sí, yo te diría un dato, tampoco es tan importante hacer solo lo que antes llamábamos ejercicio de caligrafía, que quizá nos haya tocado a quienes nacimos en los 60s o 70s. No, no tan importante, porque ahora sabemos que cuando hacemos ejercicios que no van directo a lápiz y papel, como por ejemplo ensartar pequeños objetos en frascos que tienen una boca cada vez más pequeña, tienen la misma, pero estrictamente la misma eficiencia para facilitarnos después la escritura que lo que tenían nuestros ejercicios de caligrafía, donde hacíamos ondulaciones, donde hacíamos rayitas de una dirección, luego en otra. Estos ejercicios como preparativos para escribir palabras, letras en particular, eran importantes, pero ahora sabemos que los podemos sustituir bastante bien con otras actividades más divertidas que también facilitan de la misma manera y a veces mucho mejor el acto de escribir. Ahora, lo habrán visto ustedes, muchos de nuestros chicos con autismo pueden ser torpes en lo general y solamente hábiles para hacer coordinaciones finas en ciertas habilidades en particular. Por extraño que les parezca, tenemos algunos chicos con autismo muy capaces, por ejemplo, de hacer collares con pequeños shakiras, botoncitos, donde los orificios son pequeñitos y uno los ve perfecto, pero cuando uno los ve, por ejemplo, en el caminado, parecen sumamente torpes. Es más, muchos de ellos suelen tener accidentes como golpearse constantemente la cabeza al chocar ante muebles o caerse en banquetas cuando hay un desnivel porque no pueden lograr el equilibrio. Y uno diría, ¿no es más fácil las coordinaciones gruesas que las finas? Bueno, en el caso del autismo es una verdadera alteración. No sigue los cánones normales del desarrollo ordinario. No. De tal manera que en ellos podemos encontrar que conviven grandes inhabilidades de coordinaciones gruesas como el caminar o andar en bicicleta y grandes habilidades finas como ensartar shakiras para formar, por ejemplo, pulseras o collares. Y uno diría, aquí hay algo contradictorio. ¿Cómo? En el desarrollo normal los niños primero aprenden lo grueso y luego lo muy finito, ¿verdad? Las acciones más de mayor precisión. Bueno, en ellos puede ocurrir algo así, pero voy a decirlo de esta manera. En realidad, los más eficientes, las personas más eficientes en su vida cotidiana de tipo social, habilidades adaptativas para la vida independiente, habilidades comunicativas, son aquellas que tienen un justo equilibrio entre habilidades motrices finas, las que implican los ojos y las manos particularmente, la boca también es otra parte fina de las coordinaciones, y las coordinaciones que implican el desplazamiento de todo el cuerpo, andar en bicicleta, manejar, vestirse con las prendas más grandes, etcétera, jugar basquetbol, patear una pelota también, ir al parque y utilizar los diferentes juegos que hay en un parque de estos grandes, montarse, etcétera. Me subo al columpio y luego tú te subes, yo te empujo. Correcto. Toda esta variabilidad que existe. Estamos llenos de oportunidades para practicar la psicomotricidad, pero me parece que hoy por hoy los niños pasan demasiado tiempo sentados. Sí. ¿No? Es verdad. En los juegos, entonces perdemos toda esta riqueza de estar allá afuera ejercitando, practicando la psicomotricidad. Si queremos, yo les diré una recomendación así muy fácil para los padres y maestros, para no eliminar, sabemos que muchos de nuestros chicos son aprendices visuales y que los dispositivos digitales, lo que han hecho por nuestros chicos con autismo, en buena parte son más bien ventajas que desventajas. Definitivo. Entonces, no satanicemos el dispositivo, ni siquiera los videojuegos, y entonces los controles manuales, que son más que coordinaciones finas, son buenísimos en ello, pero lo que sí podemos hacer, Lola, yo creo que es más bien utilizarlos como un puente para llevarlos a la actividad motriz, digamos, en espacios abiertos. Ya cada vez hay más videojuegos donde uno puede hacer movimientos gruesos, no nada más de controles con los pulgares y los índices, donde podemos jugar, por ejemplo, básquetbol, y tenemos muchas consolas y videojuegos donde usted tiene que hacer los movimientos completos de lanzar una pelota o driblar para poder llegar al aro y encestar, ¿verdad? Encestar un punto, no haciéndolo con los dedos, los índices particularmente. Como el Wii, ¿no? Como el Wii, que prácticamente puedes bailar, puedes hacer miles de movimientos. O para Xbox Kinect, que es más bien una tecnología diferente, que te libera incluso de los controles, ¿verdad? Pero que te permite hacer todos los movimientos, por ejemplo, hacer una carrera de obstáculos donde tú vas corriendo, en realidad saltando cada obstáculo que vas viendo en pantalla, pero tú no lo coordinas con un control remoto, sino lo que haces es hacer todo el movimiento y la consola lo que hace es captar tu cuerpo y entonces actuar en consecuencia. Tú ves allá a tu avatar, en realidad corriendo y saltando tal y como tú lo estás haciendo en la vida real. Puede ser una transición, de ahí lo llevarás quizá después a animar a tu hijo a que se anime a ir a un parque. Hace algunos meses entrevisté a una persona en España que ella lo que hace, se dedica a desarrollar programas para la socialización durante el momento del recreo en la escuela. Y básicamente son todos esos juegos que tienen cuestiones relacionadas con la psicomotricidad, pero además de incorporar a todos, de incluir a todos los chicos con y sin alguna condición, y de enseñar cómo es el juego partiéndolo por pedacitos, pero ella hacía mucho énfasis en la parte psicomotriz, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, claro, en la escuela no tenemos el uso de los dispositivos, pero tenemos el patio. Claro, claro. No, tenemos el patio de la escuela a la hora del recreo. Y esa es una bondad enorme. Entonces, dos cosas, hasta lo que vamos hablando ahorita, para que no se me pierda esta bondad, esta ventaja de la psicomotricidad, es que cuando la psicomotricidad se hace con un enfoque social, entonces son los juegos con otras personas lo que hacen posible la ejercitación del movimiento. Y esa es una bondad, de veras es una ventaja, un plus que difícilmente lo encontramos a veces en juegos muy intelectuales, donde el trabajo es más solitario o en parejas, claro, pero no con un grupo grande donde estás obligado a socializar para emprender una actividad motriz. Muchos juegos tradicionales de antaño tienen que ver con socializar. Todos estos juegos. Trae las escondidas. Exacto. Todos estos juegos, los colores, bueno, depende de cada estado y cada barrio y cada país en Latinoamérica se le llama de manera diferente, pero los juegos de interacción y movimiento eran un clásico y eran súper divertidos para nosotros, no tienen por qué eliminarse como un recurso para nuestros chicos con autismo. Así fusionamos habilidades motrices, pero al mismo tiempo practicadas socialmente con otras personas, y entonces le damos a dos factores en los que se encuentran deficitarios nuestros jóvenes con autismo: psicomotricidad y socialización. Exacto. Y quiero decir algo más sobre psicomotricidad. La psicomotricidad no es importante en sí misma para lograr mejores desarrollos de capacidades como las coordinaciones, el equilibrio, el control postural, el ritmo. Son solamente importantes en la medida en que sabemos cómo estas capacidades, estos ejercicios de movimiento irradian sus efectos favorables a otras áreas de la vida cotidiana de nuestros jóvenes: la comunicación, las habilidades para la vida independiente como alimentarse, vestirse, trasladarse sin correr riesgos, la comunicación. Si no, es básicamente imposible. Nada más les planteo algo a quienes nos están escuchando. Si usted quiere que una persona coordine, voy a decir esto de manera definitiva, cada vez más sabemos que un requisito del habla es el buen desarrollo de las habilidades que integran la psicomotricidad. Si no hay un buen desarrollo, con buen desarrollo me refiero que más o menos corresponda a lo que hacen otros chicos de su misma edad y condición en términos motrices, difícilmente podemos desarrollar habla, porque hablar es también, aunque se nos olvide, no solo un acto social e intelectual, sino un acto motriz. Uno mueve el paladar de cierta manera, acomoda la lengua de cierta manera, mueve la boca de cierta manera, acomoda la respiración dominada por faringe y laringe de cierta manera para emitir sonidos que para nosotros tienen significado. Claro, claro. Entonces, si es un chico muy torpe, casi sin ritmo, se nos cae de la más mínima viguita de equilibrio y usted ya lo tiene que habilitar para el habla, está cometiendo una gran falta. Primero ponga la base motriz y después verá que entonces es posible que él articule, maneje los músculos necesarios para emitir palabras. De otra manera, usted está de veras obligando... Empezando de adelante para atrás. Exacto, exacto. Primero la base motriz, después el acto de comunicarse a través del habla, los movimientos que hacen posible emitir palabras, ¿verdad? Hasta allá va, y hay muchos programas y los pueden buscar los padres y los maestros, incluso de manera digital, buscando programas para el desarrollo psicomotriz. Algunos son para chicos con autismo, otros para población normal, y sobre todo busquen aquellos que implican desafíos para chicos que superan los 12 años de edad, que también los hay ya de manera gratuita en internet por muchas universidades publicados, y que podrían ustedes ustedes mismos realizarlos. Es más, muchos papás ahora en Aguascalientes lo que están haciendo es formar sus propios gimnasios personales para invitar a los conocidos o amigos del chico con autismo y practicar en sus propios patios, ¿verdad? Y muchos de esos no son en realidad materiales caros, pueden hacerse a través recientemente de material reciclado, ¿sí? Claro, para el movimiento. Claro. Mario, qué importante este tema de la psicomotricidad. Pues sí, ya más o menos estamos aquí en el tiempo, en la rayita, a punto de terminar, pero pues nos quedamos cortos, pero bueno, ahora que ya estoy más cerquita de aquí, más lejos de allá, muy bien, tendremos oportunidad de seguir conversando, porque realmente Mario es un cúmulo de conocimiento en este tema del autismo. Tenemos para aprender muchísimo de él. Voy a poner la liga de acceso para poder descargar los manuales de los que nos habló Mario, que les recomiendo que le... Yo he publicado uno de ellos solamente varias veces en mis redes, pero les recomiendo que echen un ojito a todo lo demás. Mario, mil gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias, Loli, serás siempre bienvenida aquí en Aguascalientes, cuando tú gustes. Me da un placer y un gran saludo a quienes nos escuchan. Gracias a todos. Gracias. Esta es Lola Hernández en el Espacio de Lola y nos escuchamos la próxima semana en otra súper entrevista llena de información. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.